Bueno, en el tercer video de Nginx vamos a probar CertBot, que nos permite generar los certificados automáticamente usando Let's Encrypt y automáticamente los renueva y es gratis, es rápido, es fácil, es buenísimo. Dale. Esta no es la primera vez que hablo de esto, no es la primera vez que hablo de cómo crear certificados automáticamente. Yo ya he hecho varios videos de estos con Docker y varios me preguntan, bueno, buenísimo, pero ¿por qué estás haciendo esto así y no hacerlo con Docker? Ya sé que se puede hacer con Docker. Yo lo voy a recomendar siempre, siempre hacerlo con Docker primero. Pero hay gente que no sabe cómo configurar esto, cómo funciona Nginx, cómo funcionan los virtual hosts. Y es preferible que esas personas que todavía no saben cómo hacerlo, que aprendan usando estos métodos viejos, estos métodos de la vieja escuela, y después usar esos contenedores Docker. Cuando instalé todo esto por primera vez no existía Docker, entonces tuve que aprender cómo funciona Nginx, cómo funciona MySQL. Me parece que es re valioso eso para toda la gente. Así que si querés hacerlo con Docker y no te interesa cómo configurar Nginx, todo eso, mandate a la lista de acá arriba. Y si no, quédate acá a aprender cómo funciona, aprendamos cómo funciona todo esto, que para mí es súper valioso y es mucho mejor aprender que no saber y todo. Vamos. Bueno, nosotros ya habíamos configurado en los dos primeros videos nuestros virtual hosts y había creado pablo.peladoner.com y le habíamos instalado PHP, ¿sí? Y habíamos tirado un pequeño PHP info para poder ver si funcionaba PHP y también instalamos MySQL, creamos un servidor LEMP, ¿sí? Linux, Nginx, MySQL y PHP. Ahora que tenemos este servidor LEMP, queremos usar esas cosas, queremos poner un sitio de verdad, ¿sí? Vamos a instalar WordPress en este sitio, pero primero, antes de instalar WordPress, vamos a crear un certificado SSL. Antes no existían los certificados gratuitos de HTTPS, tenías que sí o sí ir y comprarlo y valían como $70 al año. Esos certificados todavía existen, pero no era factible para todo el mundo comprar esos certificados, ¿sí? Por lo que se creó este sistema de Let's Encrypt, que voy a poner en la descripción la historia de por qué se hizo todo eso, pero permite crear certificados firmados por ellos gratuitos. Y no solamente eso, sino que han creado como una interfaz para que sea muy fácil crear certificados con ellos de una forma automatizada, de una forma pragmática. ¿Pragmática? No sé si se dice así. O sea, lo puedes automatizar, puedes dejar un script que lo cree automáticamente. Y eso está buenísimo porque te permite hacer estas cosas como lo que vamos a hacer ahora mucho más rápido. Ya existe un paquete que hace todo esto que se llama CertBot. Este CertBot funciona en la mayoría de las distribuciones, la página está muy buena y es muy fácil de usar. Simplemente elegís el servidor de web que estás usando, en nuestro caso va a ser Nginx, y el sistema operativo, vamos a usar Ubuntu 20. Y una vez que lo tenés instalado, tenés dos opciones. Podés hacer que CertBot autoconfigure Nginx o podés solamente hacer que se descargue los certificados. No vamos a hacer eso, vamos a hacer que lo autoconfigure. Es súper importante que los server name de esos archivos de configuración sean reales, que existan, que sean públicos. ¿Por qué? Porque Let's Encrypt se tiene que conectar desde los servidores de ellos a tu servidor y validar que hay en algunos archivos creados que lo va a crear CertBot. La otra vez habíamos configurado Sites Enable, habíamos configurado pablo.peladoner.com. Este server name es el que sí o sí tiene que existir públicamente. Pablo.peladoner.com tiene que poderse acceder de forma pública, ¿sí? Tiene que resolver el DNS y tiene que ir al puerto 80. Una vez que nos aseguremos que eso está así, vamos a hacer CertBot menos menos Nginx. Acá nos va a pedir una cuenta de correo. Esta es la cuenta de correo que te va a mandar mail si tu certificado se está por vencer. En realidad esto no es muy necesario, ya que CertBot automáticamente los va a renovar si están por vencer. Pero por las dudas de que algo falle y no te esté funcionando el cron job, pone tu cuenta de correo para que te lleguen esos mails. Acá le ponemos que sí, que nos aceptamos los términos y condiciones. Si queremos compartir nuestra dirección de correo con ellos, yo le voy a poner que no. Y ahí me va a detectar automáticamente los sitios que tengo en Nginx. Como puedes ver, me detectó Juan y Pablo.peladoner.com. Vamos a hacer solamente el de Pablo.peladoner.com, pero si no elegís uno de ellos, o si te das enter nada más, se van a elegir los dos. Fíjate que automáticamente va a generar el certificado y nos va a preguntar si queremos que haga un redirect automático. O sea, que si alguna persona va a HTTP, que lo lleve al HTTPS. Yo recomiendo que sí lo hagas, ya que es una comodidad, ¿no? Te lleva directamente a HTTPS y listo. Ya está. Ahora vamos a probar si funcionó. Vamos a ir al navegador, vamos a poner pablo.peladoner.com, me dice no seguro, y si lo refrescamos, fíjate que ahí me llevó a la versión segura, ¿sí? Si le hacemos clic acá y vemos el certificado, vemos que ya está cargado el certificado de Let's Encrypt con pablo.peladoner.com. Así que bueno, buenísimo, ya tenemos nuestro certificado funcionando. Como puedes ver, lo creó automáticamente, lo puso en el directorio que tenía que estar, configuró Nginx, hizo todo solo. Yo lo único que elegí fueron las opciones. Como dije, CertBot ya tiene un método para
renovar el certificado automáticamente, por lo que no deberías preocuparte de ahora en adelante. Servbot lo va a hacer solo. Va a crear un cron job, pero lo podemos probar a mano si queremos. Podemos hacer servbot renew menos menos dry run. Va a chequear que tu certificado esté bien, y si no está bien, o sea, si está por vencer, lo va a regenerar y va a recargar al Nginx, va a hacer todo. Fíjate que acá encontró que el certificado no está por vencerse, o sea, no está listo para renovarse, pero dice que lo va a simular, y ahí simula todo y sale que está todo bien. Como dije, cuando instalas servbot, esto va a instalar automáticamente un cron job que va a renovar el certificado solo. Esto creo que lo va a poner en etc.cron.d servbot, supongo, ¿sí? Y fíjate que cada 12 horas, efectivamente, corre el script para renovarlo automáticamente. Así que bueno, eso fue todo. Si querés saber cómo funciona servbot y querés instalarlo, eso es todo por el video. Nos vemos en el próximo. Si querés saber cómo instalar WordPress, vamos a hacerlo ahora. Entonces ya tenemos nuestro sitio que se redirecciona automáticamente a HTTP, se tiene el certificado funcionando. Y para instalar WordPress, obviamente necesitamos tener PHP y MySQL instalado y Nginx, más vale, ¿no? Eso ya lo hicimos en el video anterior. Así que ahora lo único que vamos a hacer es descargar WordPress y hacerlo funcionar. Lo primero que vamos a hacer entonces es instalar todas las dependencias que tiene WordPress con respecto a PHP. Necesita algunos módulos, ¿sí? Por lo que lo vamos a instalar acá. Obviamente voy a poner en la descripción esta lista para que lo puedas copiar y pegar nada más, ¿sí? Una vez que se instale, lo que tenemos que hacer ahora es crear una base de datos para WordPress, ¿sí? Esto lo podemos hacer con phpMyAdmin como vimos la otra vez, pero a mí me gusta usar la línea de comandos, así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer mysql -u root -p, ¿sí? Vamos a poner la contraseña, que creo que era pelado. Si hacemos un show database, vemos que tenemos la base de datos por defecto, pero podemos crear una nueva para WordPress, ¿sí? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer create database WordPress y ahora tenemos que crear un usuario para esa base de datos. Create user WordPress user arroba localhost identified by la contraseña. La vamos a poner contraseña pelado. Ahora vamos a darle los privilegios para que pueda tener todos los privilegios en esa base de datos que acabamos de crear. By pelado with grad option. Vamos a recargar los privilegios, ¿sí? Y vamos a salir. Obviamente todas estas líneas las voy a dejar nuevamente en la descripción por si lo quieren copiar. Entonces ya tenemos nuestra base de datos creada, tenemos el usuario creado y le hemos dado los permisos a esa base de datos para ese usuario. Ahora vamos a descargar WordPress. Ese tar.gz tiene todos los archivos de PHP y todo el código de WordPress. Ahora lo tenemos que descomprimir. tar.xbzf.latest.tar.gz. Se descomprime todo el directorio. Y ahora vamos a mover el contenido del directorio WordPress dentro del root de mi página web. Fíjate que estoy moviendo el contenido. Si yo no le pongo ese asterisco, se le va a mover el directorio entero y va a quedar /www/pablo/wordpress. No queremos eso, queremos que esté el contenido dentro de Pablo. Obviamente esto depende de tu configuración y de la forma que vos lo quieras hacer, pero a mí me gusta ponerlo así. Yo lo pongo en /www/pablo y tiro todo ahí. Vamos a cambiarle los permisos para asegurarnos que tengan permisos de escritura para el usuario de Nginx, que es wwwdata. Eso lo que va a hacer es agarrar el directorio completo /www/pablo con todo su contenido y le va a poner que el usuario y el grupo sean wwwdata. Y ahora le vamos a dar permisos. Para eso hacemos esta línea que para mí es genial. Lo que va a hacer es buscar /www/pablo, va a buscar todos los que sean tipo directorio y le va a hacer un chmod 755. Y vamos a hacer lo mismo, pero para los archivos tipo F, le vamos a hacer 644. Ahí te va a quedar bien perfecto los permisos. Buenísimo, ya tenemos nuestro WordPress instalado, ahora lo tenemos que configurar. Vamos a irnos a /www/pablo. Ya viene un archivo de ejemplo del config que necesitamos, así que lo vamos a mover y lo vamos a poner wp-config.php, ¿sí? Este es el archivo que WordPress necesita. Vamos a modificar este archivo. DBName va a ser el nombre de la base de datos que creamos recién, ¿sí? Que se llamaba WordPress. DBUser va a ser el usuario que creamos para nuestra instalación de WordPress, que era WordPressUser. Después la contraseña que creamos para este usuario era pelado. Y el DBHost, ¿sí? El host donde está corriendo la base de datos, es localhost. Lo vamos a dejar el mismo, ¿sí? Ahora deberíamos poder ir a pablo.peladoner.com. Perfecto, nos trajo nuestro WordPress, ya está listo para instalarse. Le escribimos español de Argentina, que es donde yo vivo. Título del sitio, mi sitio pelado. Nombre de usuario, admin. Vamos a copiar esta contraseña. Instalar WordPress. Entonces ya se pudo conectar a la base de datos, eso estuvo bien. Y ya creó toda la estructura y creó el usuario y todo eso. Le damos a iniciar sesión. Ahora ponemos admin y la contraseña que copiamos recién. Vamos a iniciar sesión. Estamos dentro de nuestro panel de WordPress. Perfecto, ya está funcionando. Como puedes ver, aprendimos cómo instalar WordPress y aparte todo esto está detrás de SSL. Esto es un sitio súper profesional. Esto está buenísimo. Lo recomiendo muchísimo que se creen su propio sitio. Obviamente usen el
código pelado 25 me ayuda muchísimo para el sponsor del video. Así que tienes mucho tiempo para probar, crear tu propio sitio de WordPress. Puedes hacerlo como un sitio de presentación de tus trabajos, puedes poner información tuya para que la gente lo lea y te contacte si quiere contratarte. De esta forma haces dos cosas: tenés un buen sitio para promocionarte y aparte aprendes cómo instalar WordPress, Nginx, MySQL, PHP, y aparte tenés el certificado super profesional gratis y automático. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbete para más videos. Dale mucho si te gustó. Dale no me gusta si después de este curso de 3 partes de Nginx con AppCloud, en lugar de usar AppCloud usas un servidor Windows corriendo en una cajita como esta. Sí, esto está siempre, estos chistes están preparados. Tenía la cajita acá. Sabía que iba a hablar de esto. No lo improvisé. En esta cajita corre tu servidor Windows. No te voy a mostrar el contenido, porque acá hay un servidor muy potente que puede correr Internet Information Services con MS SQL y certificados creados por... no me acuerdo cómo se llamaba. Los compras en GoDaddy y pagas $80 por mes. Certificado. Te equivocas y compras el más caro. Acá lo puedes correr. Todo en un solo lugar como este. No voy a mostrar el contenido. Acá hay una computadora muy potente corriendo...